Y miro al frente así, dice pica de moto, y vienen dos motos full de frente así. Y le digo, oh, estos chicos siempre buscando el peligro de muerte. Cuando digo muerte así, siento atrás mío un impacto. Y yo veo que pasa algo así como una cosa negra así por delante mío. Y miré que era un nylon, algo. Un chico dice, cuando dice un chico que baja así, que va acá, no me batate, giro a la izquierda, porque si giro a la derecha, batato, lo paso por arriba y lo mato. Bueno, habré hecho, qué sé yo, no. 5 metros, menos, 10 metros, 5 metros, que era entre 10 y 5. Paro porque por retrovisor veo que hay un chico caído. Y me bajo urgente como un ser humano que soy, porque me hicieron ser humano, a recorrerlo. Porque por el espejo se veía que se movía, digo, de esta que era. Y cuando llego hacia el que está tirando el asfalto, en la carpeta asfáltica, hay dos chicos, uno así, como llamamos, físico, y uno que está tirado, y otro más. Y le digo, no, hijo, no toquen, le digo, porque puede quebrar la columna, la mano, los brazos, las piernas, le digo. Y me dijo lo último, me dice, viejo, ¿cómo? Me dice, no te metas que mi hermano, pero no seas zarpa, le digo, si quiero ayudarlo, le digo, carguemos los autos, como usted, lo llevo. No, 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 me dice, ¿viste? Bueno, en base a eso, cuando le digo, no seas zarpa, me pega un chulo en la nuca. Y yo, un chico, este me pega un chulo en la nunca, me levanté hacia donde, párame para devolverle lo que me había hecho él. Cuando miro hacia la izquierda, veo que hubo una cosa así. Una cadena con manguera y me la envolvió acá por el cuello. Dije que pego la manguera con la cadena acá y el candado pasó. Pues el candado vuelve, me viene el centímetro y me deja seco y no me lo toque, la fuerza que beso. Porque antes tenía un hemato más o menos de 5 centímetros aquí en la nuca. Y bueno, va a ser eso. Retrocediendo, hace medio perdido, tiro un chilo y sé que le pega a algún chico, no sé a quién le pegué. Bueno, siento una pata en la pierna y unos cuantos cadenas se me van por las piernas. Que me aflojo y neto me sentí y gané la puerta, pensando que mi señor estaba dentro del auto. Medio mareado o así, miro cuando el tipo saca una navaja, no sé qué lo que un cuchillo, me tira así, miro por el costado, otros dos, tres, no sé cuántos eran, le están cerrando la puerta que no entra mi señor al auto. Y en base a esto que le quise manotear el cuchillo, le agarro la mano. Pero digo, ¿le quiero la mano o largo? Lo tengo que largar porque me corto los dedos. Larga y se fue por allá. Y me la corro alrededor del auto de mi señor. Yo, Mario, vi que no podía hacer nada y ni reaccionan. Pero si hubiera tenido un arma ahí, un arma de fuego, me iba a desgracia para toda mi vida yo. Y mi familia iba a ser mal mirada. Porque no me basaba en el sentimiento, el pensamiento mío de lo que está en mi mujer, meterle un tiro en la cabeza, porque yo fui una persona buena en ese momento. Además de ocasionarle este daño a Ese daño usted, también le dañaron el me auto. dañaron en el auto. Y al ver que no pueden hacer nada, golpeme a mí más y a mi señor, pues me metimos dentro del auto. Empezaron con las mismas cadenas y el casco, a reventar el vidrio, la luneta de atrás del auto, todas las cosas que están ahí, que ustedes vieron cómo está el auto. Carlos, ¿cuánto le cuesta ahora arreglar el auto? Y el auto yo ando con unos presupuestos acá de Refía, 4.100 pesos la luneta, 1.700 pesos más o menos el parabrisas, casi 950 pesos me salen los faros traseros. Y mal daño que ahora voy a tener que estar por lo menos una semana esperando ahora para ver si puedo trabajar.